Tiene la palabra el diputado Héctor Estefani. Gracias, señor presidente. Señor presidente, vengo hace tiempo comparando a la Argentina con un barco, quizás porque, bueno, me gusta el mar, me gustan los barcos, me gusta la política, y eso lo hacían los griegos desde el siglo V antes de Cristo. Tengo una historia que es un capitán que es un poco tímido, un poco sordo, es competente, pero las decisiones del rumbo que toma el barco, las direcciones del barco, la toman por voto de la tripulación. Y bueno, entonces el capitán no es muy popular. Hasta que un día tienen un problema y deciden confiar ciegamente en un miembro de la tripulación que hablaba bien, que tenía carisma y que se mofaba de las advertencias del capitán, y entonces deciden tomar ese camino. Pongo un paréntesis ahí y hago una comparación con la historia, porque la otra vez dije que estábamos en un barco, en un mar de incertidumbre, seguimos estando en ese barco complicado, en un mar cada vez con más incertidumbre. Hemos perdido muchas cosas, hemos perdido capacidad de ahorro, hemos perdido recursos, hemos perdido seguridad jurídica, hemos perdido tasa de alfabetización, éramos uno de los países con la tasa de alfabetización más alta del mundo. Hablando de barcos, fuimos la cuarta marina mercante del mundo en buques, hoy somos una marina mercante insignificante, pero lo que no hemos perdido de los argentinos es la capacidad de asombro. Y cuando empezamos a sentir cosas que parecen que son normales, cuando nos tendrían que asombrar, es cuando nos tenemos que empezar a preocupar. Me preocupa sobre todo los cambios sistemáticos y constantes en las reglas de juego. Eso me preocupa y me parece que este artículo del Fondo de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, cuando empezamos a leer el articulado, lo único que es una discrecionalidad para el Ministerio de Economía para que pueda manejar esos fondos, para que la directora ejecutiva del ANSES y el Ministerio de Economía puedan asistir a la pandemia. Nosotros sabemos que es una situación delicada la que está viviendo la Argentina, pero esos son los fondos de todos los argentinos que aportaron cumpliendo lo que dice la ley, cumpliendo lo que dice el Estado y lo que disponemos la ley, los que hacemos la ley somos todos nosotros precisamente. Resulta que cambiar las reglas de juego significa que yo hace 2 años y algunos meses estaba sentado en aquella banca y votamos una ley que le reconocía a los jubilados el 82% móvil y además le reconocía un salario que iba a estar por encima de la inflación. Cosas que hoy, 2 años y meses después, no está pasando. Entonces, la verdad, es un tema que nos tiene que preocupar. A veces es muy fácil mirar los errores en los otros poderes, ¿no? Nosotros decimos, bueno, el Poder Ejecutivo no tiene políticas de Estado, la verdad es que no vemos un plan económico, no vemos un plan de gobierno. A la justicia, al Poder Judicial, lo mismo. Vemos a la justicia que aparentemente está paralizada. Tenemos hechos y pruebas de delincuentes producto de la corrupción, políticos que en vez de estar presos están y o tener sentencia, están, algunos son funcionarios públicos. Pero esta vez es nuestra responsabilidad. Nosotros como cuerpo somos los que estamos desconociendo una ley que votamos hace 2 años y algunos meses. Estamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano. Ahora le cierro la historia. Lamentablemente, señor presidente, el barco se perdió en el medio del mar y todos se murieron de hambre. La verdad es que en los tiempos de crisis, en los tiempos de temporal en el mar, el capitán es el primero que está en el puente de mando y se vale de 3 cosas: conocimientos técnicos, experiencia y, sobre todo, sabe que hay leyes
que son inmutables y que no se pueden tocar. La democracia descansa, prevalece y nos permite desarrollarnos solo si tiene y pone límites. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.